tuvieron papeles ni documentos. Claro, y son los que más se venden, para que veas cómo es. Con un equipo compacto de gran recorrido y todas unas eminencias en la radio, La Máxima estrena nuevo formato, sintonizando al público con buena salsa y la información más relevante del día. Con La Máxima hemos logrado complementar ya las diferentes franjas horarias, logrando así tener ya un equipo totalmente compacto, la vinculación de los nuevos integrantes, Gloria Amparo Valencia y Esaín Tello, nos dan la oportunidad de tener ya nuestros horarios totalmente full para cumplirle a los oyentes con una programación selecta, con unas franjas importantes. Además, estas son, además para que se vayan colocando, aparte del fútbol que tenemos, América, Colombia, de todo, las conversaciones. Gloria Valencia, Esaín Tello, el malagueño, Willy DJ y por supuesto el corrillo de Mao ambientan los días de los melómanos, salseros, taxistas y quienes dejan entrar a sus casas a estos personajes con sus risas y comentarios. Bueno, hay que refrescarse escuchando La Máxima. Tenemos esa experiencia ya desde hace 40 y tantos años que estamos vinculados a estos medios, de manera que no ha sido tan difícil llegarles, no ha sido tan difícil montárnosle a los amarillitos. De todas maneras, los amarillitos andan para allá, andan para acá, escuchan al uno, escuchan al otro, escuchan a todos, pero de todas maneras, cuando uno los convoca, responden. No solamente queremos ser una radio que coloque música, una radio que les alegre la tarde, aparte de eso, también queremos ser radio que les informe de lo que pasa. Por eso también, noticieros como el de ustedes, como arroba en web noticias, nosotros lo que hacemos es retuitear todo lo que ustedes digan o tuiteen de lo que está pasando en la ciudad, porque queremos que todo el mundo esté informado. El nuevo proyecto que tiene La Máxima busca también aprovechar las redes sociales para informar sobre los más importantes acontecimientos de la ciudad. Una radio alegre, una radio que está hecha para ustedes, para la gente que está en la casa, para la gente que está estudiando, para que va en el taxi, en el colectivo, para los que andan así muy conectados como lo hace Web Noticias. Les invitamos a todos los amantes de las noticias en la web, pues que cuando ya las escuchen, sintonicen el 89.1 del FM.